Bueno, pues para terminar esta primera sesión de la mañana, tenemos una ponencia muy interesante con Alicia Cañellas sobre la narración digital. Voy a presentarla. Ella es pedagoga, especialista en creación de contenidos didácticos y gestión de proyectos formativos en Acanelma. En su faceta de diseñadora instruccional para e-learning, en los últimos años ha podido desarrollar su experiencia en torno a, entre otros aspectos, la creación y dinamización de diferentes MOOCs. Es autora del MOOC Uso Educativo de la Narración Digital, con el hashtag EduNarraMOOC, del que se han llevado a cabo 4 ediciones. Y, por otro lado, la autoría y posterior dinamización del MOOC Realidad Virtual en Educación. Ambos están ofertados por el Instituto Nacional de Tecnologías de Formación del Profesorado INTEP del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte. Dichos MOOCs han tenido como factor común la narración digital trabajada desde diferentes aspectos. Hola. Bueno, pues gracias por las presentaciones y muchas gracias también a la organización por invitarme a participar en estas jornadas. Como bien comentaba, vamos a hablar de MOOCs y narración digital o digital storytelling. Y bueno, para ello, por exigencias del guión, por así decirlo, y pese a que más o menos, bueno, ya me ha situado perfectamente, yo soy pedagoga. Y me he dedicado desde 2006 a lo que sería eso, el diseño instruccional, ¿no? Y inicialmente, tanto para el ámbito de la editorial, digamos que ha habido como una evolución, ¿no? Ámbito editorial, posteriormente para la formación y learning, a nivel, para varias consultoras a nivel empresarial. Y actualmente, donde más me he movido ha sido en el tema de los MOOCs, tanto en autoría como en dinamización. Partiremos en esta intervención de esta pregunta, ¿no? Ya se han dado algunas pistitas en las intervenciones anteriores, ¿no? Pero esta relación entre MOOCs y narración digital, ¿cómo se puede compastar? ¿Cómo podemos, a la hora de diseñar un MOOC o de dinamizarlo, cómo podemos integrar este elemento, la narración digital? Para ello, vamos a explorar o movernos por estos 4 puntos. Primero definiremos qué es la narración digital o narrativa digital. Veremos por qué puede ser interesante esta conjunción, ¿no? De MOOCs, NUCs o SPUCs con la narración digital. Daremos también algunas pistas o tips. Veréis semejanzas en cuanto a lo que es las estructuras que se siguen a nivel narrativo y las estructuras que se siguen en muchas de las formaciones a nivel instruccional de e-learning, ¿vale? Y por último, bueno, analizaremos así de forma básica algunos posibles ejemplos basados en alguna cosita que he realizado para que puedan servir de inspiración, ¿vale? Por lo tanto, empezamos esta primera fase. ¿Qué es la narración digital? En este caso, la narración o el storytelling a secas. Partimos de la idea de que es el arte de contar historias, ¿vale? Es una técnica que nos permite conectar emocionalmente, en este caso, con el alumno. Y esto se consigue a través de un relato, de un personaje guía, por ejemplo, o bien de una trama. Los medios a nivel de comunicación han ido cambiando. No en esta última fase, que también y mucho más rápido, sino si nos remontamos al inicio de los tiempos, cuando en las paredes se pintaban, en el paleolítico, neolítico, cómo se establecían para explicar cómo habían ido las batallas, etcétera, pasando posteriormente por toda la narración oral, ¿no? A nivel de los juglares, la aparición de la imprenta, la radio, la televisión y finalmente Internet. Toda esta evolución ha hecho que la comunicación, pues, también vaya tomando diferentes formas, ¿no? Al igual que los medios han evolucionado, también han cambiado los formatos, ¿vale? Son mucho más interactivos y también, ¿por qué no?, enriquecidos. Aunque podemos trabajar con diferentes niveles de enriquecimiento, como veremos. Y de hecho, han cambiado y mucho. Es decir, con las nuevas tecnologías, no sé si algunos habéis tenido la oportunidad de experimentar con la realidad virtual, se abren puertas infinitas a esta inmersión. Aún así, aunque tengamos detrás todo ese componente y enriquecimiento tecnológico,
una buena historia, sencilla y sin muchas historias, por así decirlo, ¿vale? Puede llegar a aportar al alumno en la inmersión del curso sin la necesidad de utilizar tecnología puntera, por así decirlo. De hecho, el objetivo o la finalidad en un curso del uso de la narración digital en un curso de formación sería precisamente este, ¿no? Utilizar las historias en estas narraciones para enseñar, para capacitar al alumno, y aparece aquí una palabra clave que iremos retomando, para transmitir experiencias, ¿vale? En este caso, con las tecnologías actuales, sobre todo porque los MOOCs se basan mucho en las tecnologías actuales a nivel de plataformas, etc. Vayamos al porqué. ¿Por qué narración digital y MOOCs? ¿Qué potencialidades podemos encontrar en esta relación y qué posibilidades? Para ello podemos partir de esta cita de Viktor Frankl, ya que el ser humano tiene la necesidad de dar significado al mundo que le rodea para construir, en definitiva, su propia identidad mediante hechos, mediante, volvemos a la palabra, experiencias. En muchas ocasiones, o quién nos ha sentido, ya sea como alumno o como docente que tiene que preparar una acción formativa, ¿vale?, en esta situación. Un alumno, por ejemplo, hay muchos alumnos que se sienten así cuando entran por primera vez en un NUC o en un MOOC, ¿vale? Información, datos, fuentes, referencias. La potencialidad de la narración digital es que, mediante una historia, a toda esa información le podemos dar forma y significado, a esa información que puede resultar monótona, por así decirlo, permitiéndonos conectar directamente con el alumnado. Conectar, implicar, motivar o motivarle, pero la cosa no queda ahí. La narración digital también nos permite sintetizar esa información, contextualizarla de alguna manera, retener por parte del alumno esa información por más tiempo, ya que es un canal que permite que el alumnado, que el alumno, se emocione, se inspire y pueda reflexionar con aquello o en torno a aquello que está aprendiendo en nuestro MOOC, consiguiendo así, mediante la narración digital, una experiencia memorable, ¿vale?, o experiencias memorables, pero que sean realmente memorables. En definitiva, las historias o las narraciones digitales nos ayudan, como idea clave, por así decirlo, nos ayudarían a dar sentido a la información y también en sí al mundo y a nuestro lugar en él, si nos ponemos en la posición del alumno. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la formación, y en este caso online, masiva y abierta. Hemos visto un poco las posibilidades, las potencialidades. Entremos en el cómo, algunas pistas o tips de cómo podemos aplicar la narración digital en los MOOCs. Para ello, partiremos en esta ocasión de esta otra cita atribuida a Einstein. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás, vuelve a la palabra experiencia, todo lo demás es información. Y lanzo la pregunta, ¿podríamos hacer de los MOOCs o cursos online, en general, verdaderas experiencias de aprendizaje, no solo el consumo de informaciones? Pasando al diseño, a la hora de diseñar una formación online, si utilizamos la narración digital como componente, debemos partir de, evidentemente, una idea, planificación y llevar todo ello a la acción, ¿no? De hecho, las compañeras ya comentaban, ¿no?, lo que se tarda en parir, ¿vale?, una formación de este tipo. Para ello, vamos a ver, por ejemplo, las estructuras. Partamos de las estructuras, ¿no? Analicemos una de las estructuras más utilizadas en la narrativa, ¿vale?, aunque hay muchas otras. Basta con investigar un poquitín más, pero vamos a utilizar esta como punto de referencia, que sería el viaje del héroe. Y para ello, imaginaos cualquier película,
cualquier cuento, incluso cualquier videojuego que tengáis así en mente, seguramente se adapta mucho a esta estructura secuencial. Por un lado tenemos un personaje, que en este caso es nuestro héroe, está en su zona de confort, ¿vale? De esta zona de confort tiene una llamada a la aventura, le ocurre un hecho que tiene que realizar algo, se le plantea un reto. A partir de aquí puede haber esa reticencia del héroe que tiene dudas o no sabe cómo llevarlo a cabo y tal. El encuentro con el mentor, estaríamos hablando de bueno, pues esa figura o ese documento o ese elemento que le proporciona orientación para hacer frente a esa llamada a la aventura que tiene. Seguidamente tenemos el cruce del umbral, se decide, va a dar el paso a realizar esta aventura, pasa una odisea de pruebas, etcétera, y llega la recompensa, ¿no? Con un retorno a casa que supone ese héroe transformado. Este héroe puede ser perfectamente nuestro alumno. Si lo llevamos, por ejemplo, simplificando el esquema bastante, ¿no? Tenemos un inicio, un problema, la planeación, por así decirlo, un enfrentamiento y la resolución. Aplicándolo o extrapolándolo al tema de e-learning, podríamos situar o ubicarnos en un punto de inicio de la normalidad, de un día a día, de nuestro estudiante, con un problema en concreto, se presenta ahí la necesidad de capacitación en frente a ese problema, para hacer frente a ese problema, planeación, que ahí sería el proceso, el procedimiento, el momento en el que hay esa nueva adquisición de nuevo conocimiento para pasar por la ejercitación, poner a prueba y entrenar eso que acaba de aprender y poder resolver el problema, ¿no? Aplicarlo. Si nos ponemos más serios y pragmáticos todavía y diseñadores instruccionales tal, podemos hacer esta extrapolación a esos principios instruccionales de Merrill. Partiendo, y veréis que es muy, muy semejante, ¿no? Un problema que puede estar centrado en tareas, en habilidades o en competencias en un curso, ¿vale? Que tiene que resolverlo el alumno en este caso. Se da una activación, ¿vale? Tener o que vea el alumno que necesita activar esos conocimientos previos y poder ver que tiene carencia de otros nuevos, ¿no? Para resolver ese problema que se le ha planteado. A partir de aquí ya podría también entrar sobre todo en la parte más core de la narración digital para ir hilando este hilo conductor, la demostración, o que ayude a retener al alumno esos conocimientos que se les está transmitiendo, la aplicación con ejercicios, autoevaluaciones, evaluaciones, etcétera, hasta llegar a la integración, ¿no? Que es bueno, a partir también, sobre todo cuando estamos hablando de MOOCs, que son mucho aprendizaje a nivel social, el hecho de poder establecer, debatir, reflexionar a la hora de poner en práctica y llevar a cabo ese conocimiento. De todas formas, y partiendo de esta comparativa, ¿no? Narración digital y diseño instruccional, no hace falta que una narración digital se aplique íntegramente en un curso, o en este caso en un MOOC, sería muy complicado, sobre todo porque estamos hablando de objetos de aprendizaje en muchas ocasiones que se tienen que reutilizar para otras formaciones, si por ejemplo es una competencia o una determinada competencia o una no experiencia, por así decirlo, que trabaje una determinada capacidad, puede ser un módulo o un objeto de aprendizaje reaprovechable para otro MOOC, ¿no? En el que también se necesite de esa habilidad o competencia. Por lo tanto, no hace falta que sea la narración digital o el digital storytelling que se aplique íntegramente. Si el objetivo, la finalidad real es implicar al alumno y motivarle, ¿vale? Y todos esos, lo que hemos comentado anteriormente, según el objetivo que nos planteemos y la finalidad, podemos utilizar la narración digital en diferentes puntos clave de la formación. Hay diferentes eventos de instrucción, en este caso de GACNE, ¿vale? Podemos utilizar una historia para incentivar, motivar o para, sí, de alguna manera, darle esta capa, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, un MOOC a nivel de diseño instruccional es una espina de pescado y mediante la narración digital lo que hacemos es ponerle esa capa
de escamas, ¿no? La piel del pescado. Y esta piel puede ser de color gris o bien de colores, con colorines, purpurinas, o sea, podemos darle ahí esa capa a esa estructura que hay de base. Más tips o elementos. Hemos visto las potencialidades, su relación con el diseño instruccional. ¿Cómo podemos empezar a integrarlas, ¿no? Si somos diseñadores de un MOOC o de una formación en e-learning. Vamos a ver algunos elementos y fases muy básicas a la hora para ya aportar. Seguramente esto puede incluso ser útil de cara a los talleres que tenéis programados para esta tarde e incluso para mañana. Hay uno específico para también de dinamización, no únicamente de creación de MOOCs. Y también en los ejemplos que veremos al final os pueden aportar algunas ideas. Pero bueno, como elementos y fases partimos o tenemos que pensar en un escenario. El escenario puede ser un lugar o una época. En este caso, por ejemplo, podría ser un escenario real, pero también nos podemos ir a un escenario ficticio o fantástico, ¿no? Invitar al alumno a ese escenario. Debemos también pensar en el personaje o los personajes que queremos utilizar. Pero yendo un poco más allá del lleva gafas, usa sombrero, seguro que es Sam. Más allá de los aspectos físicos, sino que pensar bien, darle forma a ese personaje, ¿vale? Para definir sus valores, sus habilidades. La idea es que en sí, con esos personajes que intervengan en la historia, el alumno se pueda sentir representado, ya sea de forma con el protagonista o con el antagonista, ¿no? Y que su papel sea el de, evidentemente, protagonista o bien el de auxiliar, ¿no? Que necesite o tenga que realizar ciertas acciones para completar esa misión, que en este caso sería la que se le plantea en el MOOC. Para ello tendrá que interaccionar con el contenido y lo importante es que en ese proceso o en ese camino pueda ser capaz de adquirir nuevas experiencias y conocimientos. Así pues, resumiéndolo en tres sencillos pasos, para establecer el hilo conductor de forma fácil a nivel básico. 1. Imagina un lugar o época. 2. Selecciona o perfila a tu personaje o personajes. Y 3. Plantéate qué papel quieres que juegue el usuario o el participante, el alumno, en esa historia. A partir de este punto de partida puedes alimentar tu historia, tu MOOC, tu contenido en determinados puntos clave para enriquecer ese proyecto, ese proceso, para que realmente se le dé más lo que tendría que ser, ¿no? Una experiencia de aprendizaje memorable. Bueno, aquí había puesto imagina también, ¿no? Una historia para cada experiencia, que esa misma historia nos mostrase la solución a sus principales problemas. Sería algo revelador el conseguir esto, ¿no? Y sería para el alumno también mucho más fácil de recordar y retener lo aprendido por su parte. Tal vez os preguntéis, no lo sé, tal vez, pero ¿cómo lo aplico esto? O sea, ¿con qué tipo de contenidos tengo que hacerlo? ¿Necesito un equipo multidisciplinar, gastarme aquí una millonada en lo que es la elaboración de un MOOC con storytelling o que tenga ese componente del storytelling? A ver, podemos utilizar tanto a nivel de lo que serían formatos, ¿vale? Diferentes y adecuarlos a los requerimientos, desde el simple texto, ¿vale? A utilizar una imagen o una infografía que esté bien definida, que tenga también esa capa de historia, con personaje o no. El vídeo, obviamente, GIF, por ejemplo, e incluso llevándolo un poco también a mi terreno actual, la realidad virtual o incluso la realidad aumentada. Estos recursos pueden ser, obviamente, propios, es decir, que lo hagamos nosotros a medida o que evidentemente haya un equipo de producción que los haga a medida de esa manera, tal y como los queremos, o bien podemos reutilizar y buscar algunos existentes para alimentar aquellos puntos o en aquellos momentos de la narración, si no es una narración que va a ocupar íntegramente todo el MOOC, pero sí que puede ayudarnos a incentivar y motivar al alumnado en ciertos momentos. Ojo también con el tema de copyrights, evidentemente. Luego os explicaré un caso en concreto. Para ello, como os decía, podemos utilizar una única historia o bien múltiples historias, ¿vale? Y también podemos, y es muy interesante y
esta tarde creo que también tendréis uno de los talleres que versa sobre ello. Otros componentes que se pueden, digamos, combinar con la narración digital para enriquecer esta experiencia de aprendizaje. Estos otros posibles caminos, ¿no?, que van muy de la mano con la narración digital o el storytelling, que sería la gamificación, los juegos, que no es lo mismo. Gamificación sería la aplicación de dinámicas de juego, y juegos en sí, o aprendizaje basado en juegos, sería establecer algún juego indeterminado. O las simulaciones, ya sean simulaciones a nivel, pues, de narración, o las que comentábamos, ¿no?, así más inmersivas. Con todo este panorama de elementos, fases, estructuras, componentes que configuran o que podrían configurar nuestras posibles narraciones digitales en un MOOC, y ahora que se acerca más o menos la hora de comer, ¿vale? Me ha tocado una mala hora para la intervención, pero bueno, por ahora creo que todavía estoy captando vuestra atención. Como os decía, por las características de un MOOC, hay quien establece una comparación, a mí me gusta mucho, y es que los MOOCs pueden ser un buffet libre, ¿no? Un buffet libre en el que puedes elegir aquello que más te interesa, profundizar con mayor o menor grado dentro de estos MOOCs. A partir de ahí, y aplicándole la narración digital, podríamos transformar los MOOCs en auténticas experiencias de aprendizaje al estilo elige tu propia aventura. No sé si os suena este... A ver, esa comparativa es tal vez un poco loca, ¿vale? Quien me conoce, mira, bueno, en tu línea, ¿vale? Pero bueno, como concepto me gusta mucho y, bueno, me encanta. Y ahí lo dejo, ¿vale? Podría ser muy interesante llegar a poder aplicarlo. Aterricemos todo lo visto y veamos algunos ejemplos o recursos que pueden tal vez servir de inspiración. Básicos, ¿eh? Empezaremos, de hecho, por... recursos presenciales, de formación presencial. Estos están disponibles en el canal Slideshare de Akanelma, ¿vale? Este en concreto fue una formación para los editores de Editorial Santillana en temas de narración digital. Y bueno, el hilo conductor que se generó para esta formación fue el hecho de, bueno, ellos eran los jedis del conocimiento, ¿no? Se hizo un vídeo muy sencillo, un vídeo de introducción, y se iba dando esa capa en ciertos momentos de la formación. Que duró una mañana y una tarde. Ellos eran los jedis del conocimiento, con los aliados, los rebeldes, que eran esos profesores innovadores y revolucionarios y tal, que luchaban contra el lado oscuro, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues hacía referencia a la escuela magistral y todo muy así. Que, a ver, estaba dando formación a editores, ¿no? Que muchas veces me planteé, a ver, ¿lo planteo como que ellos son el lado oscuro o como lo...? Pero bueno, al final así funcionó la cosa. Más con la referencia, porque os puede dar ideas, está basada en uno de los MOOCs de uso educativo de la narración digital, y aquí en esta presentación se explican las fases, etcétera, que os pueden ser como recurso interesante a poder aprovecharlo. Lo mismo con este que se llevó a cabo en la Politécnica de Valencia, y que, bueno... Es también sencillita y se trabajan incluso las rúbricas para, digamos, evaluar estas narraciones digitales aplicadas al ámbito de la formación o de la educación. Y la presentación está así como un poquitín ambientada con el rollito de un videojuego, ¿no? Insert coin, y vas pasando como diferentes niveles. Lo que hemos visto un poquitín así, pero nivel de... Primer nivel, las fases, los elementos, las estructuras, y van evolucionando en ese videojuego, por así decirlo, ¿no? Hoy he sido sosa, lo reconozco, porque no he utilizado ninguna, pues eso, ¿no?, narración digital así, pero bueno, aún así espero que las referencias os puedan ser útiles. Y con estos ejemplos también os podáis inspirar. Pasando de lo presencial al e-learning, pero en este caso, hablando de cursos así más cerraditos, por así decirlo, cápsulas educativas con un hilo conductor, en este caso integral, he referenciado este como podría, bueno, para diferentes sectores, ¿no? En este caso era para el sector del automóvil y era una formación orientada a la integración de nuevos empleados, y bueno, tenía un personaje que le iba explicando, le sucedían cosas a ese personaje, digamos que el alumno acompañaba y ayudaba a ese personaje que se encontraba en su misma situación, nuevo, en un lugar en el que se tienen que aprender cómo funciona los diferentes departamentos, etcétera. Al igual que este ejemplo,
y para que veáis otros diferentes, por ejemplo, para la Caixa, conceptualicé una a nivel de storytelling, ¿vale? Para una formación en habilidades en concreto, como gestión de equipo, liderazgo, etcétera. Se planteó como que el alumno era un astronauta, por así decirlo, y debía hacer un viaje intergaláctico, ¿no? Aparte se jugaba con las estrellas de la Caixa, eran como en 7 estrellas, 7 planetas y tal. Y en cada uno de los planetas se encontraba con una situación en concreto que debía resolver y que esa situación, por ejemplo, en una pues había fallecido el líder de aquel planeta y había dos que se estaban luchando por ese poder nuevo, ¿no? Y tenías que ayudar a la población de ese planeta a elegir qué líder era el más idóneo de entre esos dos, así con los diferentes temas en cada uno de los planetas. O bien para Caixa Penedès, pues, todo esto a través de consultoras de formación empresarial. También una formación de e-learning basada en como un juego de rol, ¿no? A través de estudio de casos, el alumno iba obteniendo ahí para, o sea, aquí lo complicado fue a la hora de planear el guión, por así decirlo, estábamos hablando de que en cada secuencia el alumno podía elegir 3 posibles opciones o 3 posibles caminos, y esos 3 posibles caminos cada uno le llevaba a otros 3. O sea, no queráis imaginar el suelo de mi casa con todo depósitos organizando la estructura, ¿vale? Todo ello para finalmente valorar en base a esas acciones que realizaba el alumno, tener una ficha de rol final con un rojo como que lo has hecho catastróficamente, un naranja como vas por el camino adecuado y un verde de lo has superado, se analizaban o se evaluaban 3 ítems en concreto, que en este caso eran, por un lado, la atención del cliente, por otro lado, el conocimiento del producto y, por otro lado, la venta cruzada, ¿vale? Pero bueno, pasamos del e-learning, que como os digo, sería algo lo más parecido a sí, MOOCs, aunque serían abiertos, a los MOOCs. Y las dos experiencias en las que sí que ha habido el componente de narración digital tomado desde dos diferentes perspectivas. Por un lado, con EduNarraMOOC, que sería el MOOC de uso educativo de la narración digital. Los destinatarios principalmente eran docentes y estaba ofertado por el INTEF. Aquí, evidentemente, lo que se proponía es que los alumnos, o sea, es como los alumnos hacían como metanarración, ¿no? Estaban aplicando o aprendiendo qué era la narración digital y cómo la podían aplicar y utilizar en el aula, y a la vez tenían que aplicarla realmente las propuestas que se les, en los retos que se les planteaba en el MOOC. Se profundizaba en estos diferentes en estas diferentes fases y los propios participantes, mientras aprendían a cómo crear narraciones digitales en los diferentes retos, como os digo, realizaban este tipo de estas partes que se iban tocando y finalmente realizaban un cuento final en el que ellos eran los héroes y aplicaban o podían aplicar perfectamente ese viaje del héroe que antes comentábamos y, bueno, generaban su artefacto digital, por así decirlo. Algunos optaban por infografías o cómics, otros por vídeos de imagen generada por ordenador o ellos mismos explicando la historia. Había, la verdad, que diferentes productos muy interesantes. Aparte, se han hecho 4 ediciones del MOOC, por lo tanto, hay donde escoger para poderse también orientar. Y luego el segundo ejemplo y último sería, ya no únicamente como autora, como es en el caso de EduNarraMOOC, sino como autora, pero también posterior dinamización del MOOC. Hablo de dinamización, que por eso antes lanzaba la pregunta, ¿no? Que también tenía curiosidad por saber, ostras, pero se elabora un curso, pero después cómo se dinamiza. Independientemente de que sea para captar a más o menos posibles alumnos o alumnos potenciales para otros cursos, sino en la acción formativa de este MOOC en concreto, cómo se dinamiza para que los alumnos no abandonen o para que los alumnos socialicen en la red, para que haya vidilla y le digan a otros alumnos, ostras, estoy haciendo un curso que es súper chulo, ¿vale? Ese proceso de dinamización, curación y facilitación didáctica, ¿no? Que hay paralela a la hora de, una vez se lanza en el MOOC. Pues bien, en este último ejemplo,
el MOOC sobre realidad virtual, VR MOOC, inicialmente no había ninguna narración digital integrada. Y justo una semana antes, aparte, claro, para el INTEF tienen una metodología, una forma de presentar los MOOCs, no era aquello de decir, oye, pues cambiamos, ahora los vídeos los vamos a hacer basados en historias, etcétera, etcétera. Tuvimos que adaptar, pero fue todo así bastante, entre comillas, sin pensar, iluminación, ¿no? De decir, lo vemos claro, vamos a intentar llevarlo a cabo. Y en este caso lo que hicimos fue vehicular la dinamización e integrar la narración digital en este MOOC, planteándoles a los alumnos lo siguiente. Supongo y espero que haya el audio. Así, digamos, en el blog de lanzamiento del MOOC, se encontraban con esto los alumnos. Ay, pues no. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Una prisión. Es Matrix. Explica lo que es Matrix. Y aquí el momento crucial. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bien. Y Neo elegía la roja. Bueno, pues con esta simple acción que estaba expuesta en uno de los, como os digo, ¿no? En el post en paralelo que se difundía en relación al MOOC, todas las redes sociales, al menos los MOOCs del INTEF utilizan mucho Facebook y Twitter para crear red social e interacción social, ¿no? Entre los participantes, pues bueno, era aquello de todos los alumnos iban indicando, yo también me cojo la roja, yo también, o sea, los llegamos a implicar, ¿no? De hecho, cuando finalizábamos ya el curso, nos decían, ostras, nos vais a tener que dar dosis extra de pastilla roja, que esto se acaba ya, ¿no? O sea, fue una forma de motivarles y de alguna manera lo que hacíamos era retarlos a esta odisea, ¿no? Del viaje del héroe, de venga, embárcate en esta historia, vas a aprender a cómo, qué es la realidad virtual, cómo puedes consumirla y cómo puedes crearla. Y así fue. Vehiculamos, como indico, la justificación y la historia a través del blog, de manera bastante neutral, porque evidentemente desde el INTEF nos dijeron, ¿no?, que no se podía tampoco que no tomasen los alumnos como referencia únicamente ese perfil, porque creamos también en redes sociales el perfil del señor, tanto en Twitter como en Facebook, ¿no?, para ir dinamizando. Y a partir de aquí, incluso uno de los eventos en Facebook lo dinamizó él, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue bastante interesante. Y bueno, más o menos se acaba ya aquí el tiempo y finalizo mi intervención con esta cita, tal vez reflexiva,
Y tal vez, como os digo, ¿no?, en esta ocasión, y tal y como he expuesto las cositas, no haya sido el caso, ¿vale? Pero, de todas formas, muchísimas gracias por prestarme estos minutitos de atención. Nos vemos en las redes. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle, Alicia? Bueno, de todos modos, si no surgen ahora, pero surgen en otro momento, ya sean abiertos. Ah, vale. Solamente una pregunta. Has dicho que ibas a poner una muestra o que nos ibas a contar algo sobre la protección de datos de... No, de no algo. La protección de datos, el tema de copyright, sí. Eso, de copyright. Has dicho algo de eso, ¿no? El tema del vídeo, por ejemplo. Está tan en el filo, ¿verdad? De sí, todo. A ver, a la hora de generar materiales hay que ir, sobre todo cuando utilizamos de terceros, ¿no? La película de Matrix era un poco complicada, porque claro, tiene todos los derechos reservados. Hicimos un poquitín de trampa, ¿vale? Con el consentimiento, evidentemente, del INTEF, y lo que hicimos fue referenciar este vídeo, está extraído. Pusimos el link directo, no integrado en el blog como que aparece el vídeo, sino el link de realiza tu elección, y te redirigía a la cuenta de YouTube de una persona que había subido el vídeo. O sea, nosotros un poquitín nos lavamos las manos. En el caso del MOOC de narración digital, el primer tema que se trata en EduNarraMOOC es precisamente este, el de los derechos de autor. Ya no solo cuando obtienes o coges contenidos de terceros, sino cómo vas a compartir tú el tuyo. Igual que existe el copyright, existe también el copyleft, ¿vale? Los Creative Commons. Y es una forma de reutilizar, si estamos potenciando, evidentemente, con los MOOCs, el conocimiento en abierto, mira, piel de gallina, pues evidentemente, ¿no? Si ofreces un contenido, pues qué mejor, ¿no?, que otras personas puedan reutilizarlo, incluso hacerse lo suyo, pero evidentemente siempre citando a ese autor que aporta o que ha realizado esa, no sé, de hecho es evolucionar en la creación de contenido. Si no hay ninguna pregunta, bueno, en las redes nos podemos encontrar y en abierto podemos seguir compartiendo. Merci.